Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en vivo desde La Habana. Daniela Rojo les saluda. Un saludo para toda la audiencia de ADN Cuba. Hoy voy a hacer una especie de experimento social. Voy a tratar de comprar con el salario mínimo en Cuba, que son 2.100 pesos, a ver qué es lo que se puede comprar. Ahora mismo estoy en un agro estatal, aquí en Regla. Voy a mirar un momentico la cámara para que lo vean. Estoy acá en un agro estatal y voy a ir a lo largo de la directa comprando algunas cosas. A ver, al final, ¿qué es lo que consigo comprar con 2.100 pesos, que es el salario mínimo en Cuba? Entonces, si quieren saber qué es lo que se compra con 2.100 pesos, el salario mínimo en Cuba, quédense hasta el final para verlo. Vamos a ver qué encuentro por acá. ¿Qué precio tiene la cebolla, mi vida? ¿La cebolla qué precio tiene? 80 la libra. Come 2 libritas de cebolla. ¿Y la pata cuánto sale? La pata, en 300. Dame una pata. ¿El tomate? ¿Qué precio está el tomate? 15 pesos. ¿Cuántas cositas? ¿Lorenzo, hola? Tengo una patita de esas. ¿Javita no tienes aquí? ¿Javita no tienes aquí, por eso? Vamos, dime la hora. Esa es mi primera compra. Mi primera compra es una pata de cebolla en 300 pesos. Vamos a ver qué más encontramos. Mira, por eso. Si tienes una Javita, ¿qué precio tiene la Javita? La Javita. ¿No hay Javita? Dale, dame acá, yo lo compro por ahí. No hay Javita. Gracias. Bueno, se las voy a enseñar. Esta fue la primera compra que hice. Una pata de cebolla. En 300 pesos cubanos. Déjame ver si encuentro una Javita. A ver si hay algún vendedor de esto que tenga Javita. Esta es otra tarima. Se la voy a ir mostrando. ¿Y si no tiene Javita ahí? Se te acabaron ahora mismo. Qué suerte la mía, chicos. Qué mala suerte. Mira para allá. Adivino Dios. Déjame ver en esta otra tarima a ver si alguien tiene Javita. ¿No tienes Javita ahí, cielo? No. ¿No tienes Javita aquí, corazón? ¿Qué hay? Imagínate tú. Un mercado donde no hay Java. Típico. Un mercado donde no hay Java, pero me hace falta una Java para poder seguir comprando. Cielo, ¿no tienes una Javita ahí que me venda? Ah, mira, él tiene una especie de nylon. Lo puedo coger de Java. Ahí está tú. Muchas gracias, ¿cuánto te debes? Nada, ¿me lo regala? Ay, gracias, corazón. Ok, vamos a seguir. Tengo 300 pesos, o sea, todavía. Aquí me gasta 300 pesos, o sea, todavía me quedan, según la cuenta, 1.900 pesos, creo, ¿eh? 21 menos 3, 19. Sí, 1.900 pesos me quedan. Vamos a ver qué más consigo. Vamos a la parte de la carne, que es la parte más jugosa. Porque aquí lo que veo es pepino y tomate y esas cosas, que también voy a comprar ahora cuando termine, pero quiero enseñarles la parte de la carne, para que vean el precio de la carne. Vamos a enseñarles esto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te los chama? Amigo. 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 Hola, buenas tardes. Mira, pésame este bolsito ahí a ver cuánto me sale. Ah, las barandas, las laterales. Y fue con el Yuri, ¿no? ¿Fue manejando él? 700 pesos. ¿Y qué dice Yuri acá? Ah, 700 pesos, este pedazo de carne. 700 pesos. Entonces ya serían 700 y 300 y ya voy por 1.000. Me quedarían todavía 1.100 pesos. ¿Y no entró contigo? Dame, ponmelo. ¿No tienes unas habitas, weón? ¿Alain no fue? Sí, pero el Yuri se queda parado en la calle. Él tampoco tiene habitas. Pésimo servicio. Pero si ahí no pasa nada. Vamos a ver si me encuentro unas habitas para poderme llevar el pedacito. ¿Tienes Javita? Mira qué bien. ¿Pero lo copió? Pónmelo ahí en la Javita. Ah.
Y ya, ya le paso, méteme eso en la jabita también, Pablo. Otro día que coja la vara, que coja la vara, la mía y la de él. Vamos allá. 700. ¿Pero me armaron eso o no? Claro, sí. Ah. Cuenta ahí. Dale. Dale, abrimos. Sobran 100. Hola. Sí, yo te he ido durmiendo ahí frente a la panadería. Sobran 100. ¿La Javita cuánto es? Moribundo ahí. Pero ¿cómo queda así mirando allá? Sí, mi amor, sí. Gracias por eso. Bueno, yo pudiera seguir comprando en este mercado si hubieran Javita. Como ven, ya tenemos cubierto la mitad del presupuesto prácticamente. Les dije que iba a comprar lo que se podía comprar con 2.100 pesos, que es el salario mínimo en Cuba. Ustedes vieron, ya compré un pedacito de carne y compré una pata de cebolla. Voy a comprar ensalada. Voy a comprar ensalada y voy a comprar a ver qué vianda encuentro aquí. Pero es que esta gente no tiene Javita, entonces se me dificulta la compra. Mi amor, si tuvieras Javita te comprara muchas cosas, pero no tienes Javita. Imagínate. Algo, todavía me queda un presupuestico ahí, pero ustedes no tienen Javita. Pues aquí hay malanga, boniato, hay pepino, hay tomate, hay arroz, hay frijoles, unas cuantas cositas aquí. Hay col, hay fruta bomba. Y a ver, entonces, para ir resumiendo, les estaba diciendo que iba a comprar lo que se podía comprar con el salario mínimo en Cuba. Y entonces ya he gastado 700 pesos, que gasté un pedazo de carne, más 300 pesos que me gasté en una pata de cebolla. Ya voy por 1.000 pesos, me quedarían 1.100 pesos de presupuesto todavía. Y quiero ver si compro alguna ensalada y alguna vianda para como ir viendo qué es lo que va quedando. Alguien, a ver, Alicia Alonso, un usuario, me está diciendo que es un cartón de huevo. Alicia, si encuentras donde hay huevo, me dices que voy para allá a comprarlo ahora mismo, no me importa, hago la cola con tal de comprar los huevos. Si te enteras dónde hay, me avisas que voy para allá y hasta hago el reportaje desde ahí. Ahí está. ¿Tienes Javita? Mira, consiguió Javita, muchacho. Gracias, amor. A ver, mira, ponme 2 libras de pepino o 3 libras de pepino. ¿Qué precio tiene el pepino? 25. 25 pesos la libra de pepino. Dame 3 libras de pepino. Vamos a comprar pepino. Está haciendo una directica, papi, porque soy periodista independiente. Tranquilo, no te preocupes, que esto es la que se busca el problema soy yo. Tú no te vas a buscar ningún problema. No, pero salimos la cámara. Ay, Dios mío. Tranquilo, no pasa nada. 3 libras. 3 libras. Ay, Dios mío. Bien de pasada. Ahí está. Así es como tiene que ser. Y ponme 2 libras de tomate. El tomate me dijiste que eran 15 pesos. Dame 2 libras de tomate. Dame que me con la sobuca abajo. Ahí está. Entonces, si le estoy haciendo promoción al mercado, muchachos. Ponme otra jaba. Ahí es en vivo. tranquilo. ¿Qué cuenta es? ¿Cuánto es la cuenta? Acá el muchacho preocupado. Dice que él es el que puede ir preso. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuánto es? 105. La Javita va por la casa. Ah, mira qué bien. Excelente servicio entonces. Pues mira, cóbrame, quédate con la propina. Gracias, corazón. A ver, 105 pesos entre tomate y pepino. Vamos a ir restando. Me quedaban 1.100 pesos de presupuesto, gasté 105. Entonces me vinieran quedando 995 pesos. Vamos a salir de aquí del mercado. Salgo de aquí del mercado y voy a ver qué otra cosa puedo comprar. Si hay pan. O no sé, algún artilugio, algo que haga falta para la casa, un poco como para tener un panorama de lo que se puede comprar con 2.100 pesos. Vamos a salir de aquí. Estoy en regla.
porque hay alguien que lo estaba preguntando, pero yo estoy en Regla, estoy en el municipio habanero de Regla, aquí en el mercado de aquí de Regla, uno de ellos. Y bueno, aquí fue donde empecé la compra. Ahora voy a seguir a ver qué más encuentro para cubrir el presupuesto. Todavía me quedan 995 pesos. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué encuentro que pueda comprar con ese dinero. ¿A ustedes vieron? ¿Ustedes entendieron bien cómo fue la historia, ¿no? 300 pesos, una pata de cebolla. 700 pesos, un pedacito de carne. Y 105 pesos, 3 libras de pepino y 2 libras de tomate. O sea, ustedes vieron bien cómo está la inflación, ¿verdad? No tengo, parece que tengo muchas cosas aquí. De hecho, estoy cargando y me pesa, pero realmente no es mucho. Es pepino, tomate, cebolla y un pedacito de carne. Aquí se lo enseño. Todavía me queda 995 pesos. Vamos a ver qué hago con ese presupuesto y qué se puede comprar con eso. Vamos a ver qué más encuentro. Yo estaba pensando en comprar pan, pero para la panadería aquí se hace cola y tiene un horario. Déjenme ver si aquí en esta panadería puedo comprar pan. Que conste que ese mercado al que fui es un mercado estatal, ¿eh? Vamos a ver la panadería esta. Nada más que aquí, nada más que están vendiendo el pan de la libreta. Sigo, me quedan 900 pesos, 995. Miren esa colita que está ahí. Una colita aquí. Ah, esa es para comprar otro pan de otra panadería que hay. Pero voy a seguir a ver qué más encuentro. Y a ver qué otra cosa puedo comprar. Si me encuentro, no sé, un merolico quizás, para comprarle un vaso, una escoba. Algo más que haga falta así para la casa, ¿no? Que no sea nada más que comida. Miren, esto es lo que queda de un ditú. Que había aquí. Esto es lo que queda. Lo que queda del ditú. ¿Ustedes se acuerdan de los tiempos aquellos donde íbamos al ditú? Donde íbamos al ditú y con 25 pesos o con un CUC nos comprábamos una cerveza. ¿Ustedes se acuerdan de esos tiempos donde éramos ricos y no lo sabíamos? Bueno, eso es lo que queda del ditú de aquí de Regla. Aquí sigo. Deja ver qué más encuentro. Aquí hay una tienda como de misceláneas, así, algo así. Pero no necesito nada de eso para la casa. Ah, mira, ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Se puede pasar por ahí? Para ver los precios. Es que no veo bien de cerca, de lejos. Yo mirando los precios de las cosas para ver qué te compras. ¿Puede ser? ¿Puedo entrar? Porque no veo bien de lejos. Yo te paso por abajo, no tienes que quitar el alambre. Gracias. A ver. Vamos a enseñarle aquí los precios de las cositas estas como están. Ah, mira unos vasitos en 20 pesos. Si me quedan 900 pesos. Ok, mira, dame un cepillo de esos de 50 pesos de lavar y dame 4 vasitos de esos de 15 pesos. Dame 4 de esos. ¿Cuánto es? 110. Ok. Vamos a ver. Esto es aquí. ¿Qué tal hay en unas habitadas estas? Me hace el favorcito y eres tan amable. Ay, perdón ahí. Tengo todo muy trabado. Ahí está. La gracia. Ando acá. Me duele un poco la mano.
Bueno, compré un cepillo de lavar y compré cuatro vasitos de esos como para tomar café. $120. O sea, si me quedaban 995 menos 100 serían 895 menos 20 serían 875. Todavía me quedan $800. Todavía tengo dinero, todavía puedo comprar cosas. ¿No tienes cambio? Espérate. A ver si yo tengo por aquí para que no sea tan fuerte la mordida. Eran 110, ¿no? 10 si tiene. Okay. Tenía vuelto el muchacho. Ok. Entonces, ¿qué me sugieren? A ver. Díganme, déjenme ahí en los comentarios a ver qué me sugieren que pudiera comprar. Sí, claro. Claro. Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a comentar un poquito de esto. Ay. Gracias. Lo que pasa es lo siguiente, $2,100, lo que viene siendo el salario mínimo. $2,100 ahora mismo, como está en la tasa de cambio del dólar actual. Cielo, ¿cómo tienes la caja de Griover? La caja creo que $80. ¿En $80? ¿Y la Showman es con filtro o sin filtro? Sin filtro. A $100, dame una ahí. Réstenme, vamos a restar ahí $100 ahí, caballero. Me quedaban 800, bueno, ya vamos por 700. Résteme ahí $100. Está haciendo un experimento social. ¿Cuánto se compra con $2,100 el salario mínimo de un cubano? No mucho, no creo que sea mucho. Bueno, aquí tengo como 3 ahorita de cosas, pero cuando la saque de aquí, lo que hay es carne, cebolla. No, aquí ya voy, ya me queda de presupuesto todavía de los 2,100, me quedan $800 descontando la caja de cigarro ahora. Descontando la caja de cigarro ahora. Y es lo que tengo, un pedacito de carne, cebolla, pepino, tomate, un cepillo de lavar, 4 vasitos, no habría. Entonces, como les iba diciendo antes de interrumpir por la caja de cigarro, les decía que los $2,100 cuando lo llevas a la tasa de cambio actual del dólar, se quedan en $21, porque el dólar está a $100 en el mercado informal, en el mercado negro. Y entonces, tenemos que el salario mínimo de cubano son $21 americanos. Ya, no nos vayamos más lejos de ahí. Miren esto, qué curioso. Aquí yo creo que se me van a ir. Vamos a dejar que pasen las guaguas. Miren esto, qué curioso. Esto es un puestecito de ventas. En este puestecito de ventas fácil se me pueden ir los $800 que me quedan. Fácil se me pueden ir. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si compro ajo. No, es que es más o menos lo mismo que había en el mercado. Entonces no. Gracias. No sé a dónde más ir. Alguien me vuelve a decir que busque un cartón de huevo que están en $500. Yo le repito a esa persona que por favor, donde sea que esté el cartón de huevo de $500, que me diga dónde está para yo ir a comprarlo. Porque lo que yo no sé es dónde está ese cartón de huevo a $500. Entonces, la persona que me está diciendo que busque el cartón de huevo a $500, por favor, donde esté, donde te enteres que esté, dime lo que voy para allá ahora mismo. Ok. Seguimos. Vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que tengo aquí. Y quizás aquí hasta podamos terminar, porque lo que me quedó libre fueron $800. Ustedes lo vieron. Bueno, miren. Vamos a ir viendo. En esta jabita, aquí tengo 4 vasitos. 4 vasitos que me costaron $15 cada uno. ¿Ya? Aquí tengo unos tomaticos, una caja de cigarros, un cepillo de lavar. ¿Aquí qué tengo? Tengo aquí una caja de cebolla, un pedacito de carne. Y aquí tengo pepino. Bueno, quedándome, sí, porque si sigo caminando para allá, me parece que me voy a cansar mucho. Quedándome, $800 libres. Lo que compré fueron 2 libras de tomate, 3 libras de pepino, un pedacito de carne, una pata de cebolla, 4 vasitos plásticos,
un cepillo de lavar y una caja de silla. Ese es el resumen, lo que nos queda. Nos quedaron 800 pesos, con esos 800 pesos, miren, podemos coger los mandados. Con esos 800 pesos podemos coger los mandados. Y el resto del mes, bueno, ni nos bañamos, ni... Miren, eso no lo vi, no lo encontré por ahí, nadie que vendiera aseo o algo así para enseñarle los precios de los productos de aseo. Ya eso es tema para otra directa. Alguien me dice que con cerveza, no, si me pongo a tomar cerveza en esta directa, la cerveza mínimo está a 160, 170 pesos, la que yo he visto por ahí, ya, entonces no voy a comprar cerveza. Me dice Anidalia Díaz, me dice, aquí el pomito de aceite está a 600 pesos, aquí el pomito de aceite está a 600 pesos, Anidalia, ahí hay pomitos de aceite, porque yo no he visto aquí pomitos de aceite, esa es la cuestión. ¿Dónde hay pepino de aceite? Elena González me está diciendo que busque un pepino de aceite. Elena, ¿dónde hay pepino de aceite? Dime dónde hay pepino de aceite para ir a buscarlo. Malta a 180 pesos. Pues sí, pues sí. Esto, si les interesa el tema de esta directa, déjenmelo en los comentarios para entonces en próximas directas hacerlo en otros lugares con otros precios para que ustedes vean más o menos cómo es la vida del cubano a pie. Aquí se los dejé. Ya vieron lo que compré. El pequeño bombito que compré, las tres habitas que compré. Me quedaron sobrando 800 pesos, eso lo dejé para comprar los mandados. Y aquí vimos lo que se compra con el salario mínimo en Cuba, más o menos para que tengan una idea de cómo está la inflación ahora mismo, ¿ok? Les voy a dejar un abrazo y un saludo grande. Gracias a todos los que participaron en el chat. Déjenme en los comentarios si les gustó la directa y si les gustaría que hiciera más directas de este tipo. Un abrazo grande para toda la audiencia de ADN Cuba. Daniela Rojo desde La Habana reportando.